¿Quieres caminar un rato? Feli. Yo sé que no lo hicieron en mala onda, de verdad, pero, o sea, ¿qué hago ahora? No sé, no sé. Ahora, yo creo que si este gallo está con alguien, lo correcto es aperrar igual. Sí, pero es que no entiendo por qué. O sea, me hizo sentir tan bien, pero me engrupió. No sé, no sé. Pueden ser muchas razones. No. Pero a ver, ¿y tú? ¿Yo qué? Tú, pues tú hiciste lo mismo. A ver, no, o sea, yo no estaba casado contigo, Cristi, y la Nicole tampoco tuvo la culpa de todo. O sea, son cosas súper distintas. No, escenarios sí, o sea, sí sé, no te lo digo en mala, pero ya son detalles, la Lunita vino después, pero ¿cuándo te metiste con ella? ¿Por qué lo hiciste? A ver, primero, quiero aclarar que no soy un hombre que ande engañando por la vida a mis parejas ni a las mujeres. Sí sé, sí sé. Escúchame, sí, porque necesito entender de verdad. No sé. No, no lo pensé. Y creo que ese fue mi mayor error. Ya, porque te la agarraste en mi departamento. O sea, nosotros vivíamos juntos. En el fondo yo creo que tú querías que yo te pillara. No, no, o sea, ¿no? ¿Tú creí? Sí, pues si no, lo sé, te lo hubiera agarrado en otra parte, en otro lugar, obvio. O sea, es que obvio, Javier también quería que lo pillaran, por eso me llevó a su departamento, por eso... Ay, no. No. ¿Qué es? O sea, yo soy la flexible de alguien. No. No, quizás él tiene este departamento para agarrarse de personas, como... Oye, ¿tú de verdad crees que los hombres hacemos eso? ¿Tener dos departamentos? No, no, no. Exponernos así como para no tomar decisiones. A ver, si yo no te hubiera pillado, ¿tú hubieras terminado conmigo? O sea, no, no. O sea, igual es complicado. A ver, Cristi, tú igual fuiste súper importante para mí. Ya, pero ¿me hubieras pateado, sí o no? Creo que era más fácil que tú terminaras conmigo. ¿Viste? ¿Viste? O sea, claro. O sea, la Nicole era tu pasaje de salida, ya. Después tú te enamoraste de ella, pero Javier quería que su mujer lo pillara, o sea, para que su matrimonio se fuera a la punta del cerro. Porque entonces no entiendo, ¿para qué vino a mi apartamento? ¿Por qué?